Muy buenos días, para Emiliano, para toda la gente en Argentina. Pues yo no lo llamaría tanto como vergüenza, una palabra muy fuerte. Esto fue un partido de fútbol que le puede pasar a Argentina, Brasil, pasó. A todas las selecciones, equipos le pasan, tienen un día malo y el rival lo aprovecha. ¿Con qué recuerda? ¿Qué recuerda de aquella tarde-noche en Argentina? Digo, el día previo, cómo fue transcurriendo el partido, cómo fue vivenciando todo aquello. Bueno, el partido fue malo de dos formas. Argentina salió con todo. Un partido extraño, porque la disputa era un minuto donde Argentina tuvo dos opciones de gol. Córdoba jugó muy bien. Hubo mucho roce, mucha patada, golpes, hasta el árbitro ya empezó a amenazar que iba a empezar a expulsar gente. Ahí ya nos calmamos y empezamos a jugar fútbol y ahí nos fuimos acomodando y fuimos aprovechando el desespero de Argentina, que no llegaba el gol y bueno, contragolpe, después agarramos mal para una pelota del tío Alderrama Frey Rincón, hizo el primer gol. En el segundo gol lo hice muy rápido, eran 5 minutos y ya ahí el partido quedó prácticamente definido porque no lo dejamos acomodar. Tino, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, mi nombre es Santiago Soto. Quería preguntarte si recordás algún momento de la charla previa que se realiza antes de los partidos, si es que la realizaban, y bueno, preguntarte si recordás qué hablaron antes de entrar a la cancha con sus compañeros. La última parte no se escuchó muy bien, estaban cortados. No, Tino, te quería preguntar acerca de, bueno, la charla previa que seguramente han tenido antes de ingresar a disputar ese partido. ¿Recordás qué es lo que se dijo? ¿Qué palabras fueron las que dieron como aliento, como esa, ¿cómo se llama? Como las palabras de aliento para luego ingresar a la cancha, ¿no? La arenga. Nosotros traíamos ya una seguidilla de 3 partidos con Argentina, donde los enfrentamos en la Copa América. Quiero escuchar. El partido eliminatorio en Barranquilla, y ya después ya nos conocíamos, sabíamos de a qué es lo que tenemos que hacer cada uno. Entonces simplemente, inclusive el mismo Maturana nos dijo que estuviéramos tranquilos en cualquier momento, por la velocidad que teníamos adelante, que tenemos que aguantar. Que aguantáramos con táctica, bien ordenados, sin darles mucho espacio, que en cualquier momento ellos tenían que arriesgar más, cada momento que iban a arriesgar más, y con la velocidad que teníamos con el Tren Valencia adelante, que íbamos a hacer daño, y así se dio el partido. Tino, preguntarle sobre lo que como significó ese 5-0 para ustedes. Digo, hoy cuando han pasado 25 años, ¿qué es lo que siente usted? ¿Cómo podría definir el sentimiento de 25 años después de quizás la máxima goleada que sufrió Argentina en su historia jugando en condición de local? ¿Qué es lo que siente? No, orgullo. El tiempo pasa y que tengo la posibilidad de recordar. Es un orgullo enorme porque es que le ganamos a una de las mejores selecciones del mundo en su momento, y una camiseta que tiene toda la historia de lo que usted quiera, una camiseta de las más grandes. No es que nosotros fuimos y le hicimos 5 goles a Venezuela, y 5 goles a Argentina. Por eso es como un orgullo uno para toda la vida. Y aparte de que de ahí empiezan los futbolistas colombianos a creerse que se podía ir y hacer buenos partidos, jugar bien y ganar en cualquier cancha. Nosotros les dejamos como un legado también a los jóvenes de que no solamente vestir la camiseta, sino también puede uno hacer historia. Faustino, le quiero preguntar, ¿cómo notó los jugadores argentinos ese día? Digo, ¿qué recuerda como anécdota, como sensación de ese 5-0? ¿Y cómo había calado hondo en los jugadores que enfrentaron, Ruggeri o tantos de esos jugadores que habían sido campeones del mundo? Digo, le habían ganado una selección que tenía algunos jugadores campeones del mundo y que permitió que después tenga que volver Diego Maradona para jugar el repechaje. Digo, fueron conscientes de lo que han hecho en ese momento, ¿no? Sí,
en el momento del partido, no. Nosotros, la verdad, la alegría máxima era que habíamos evitado el repechaje y que habíamos clasificado directamente al Mundial. Ya después el tiempo te va dando todas esas cosas, pero en ese momento que uno diga, sí, no, es imposible, no pensábamos sino en la alegría de quitar el repechaje. Los jugadores argentinos, hasta el 3-0, ellos veían que podían, hasta el 2-0, se la jugaron porque podían remontar ese resultado. Ya después del 3-0, ya lo vieron más complicado y empezaron a preguntarle a la banca cómo iba el partido Paraguay-Perú, porque un gol de Perú los dejaba por fuera del Mundial. Uh-huh. Entonces, ya la me... Uh-huh. Tino, quería preguntarte, bueno, si justamente pensás que ese resultado cambió la forma de que los argentinos veamos al fútbol colombiano a la hora de enfrentarlo luego de ese partido que marcó la historia, ¿no? Yo creo que sí, no solamente al fútbol colombiano, a todas las selecciones. Porque antes de ese partido, antes de empezar, en la entrevista de Maradona, antes de, cuando estaba entrando al estadio, donde dice que la historia de Colombia no podía ganar allá, que la historia de Argentina siempre está por encima y Colombia por debajo. Entonces uno, lo lindo del fútbol también es eso, intentar cambiar la historia, y ese día la cambiamos. Pero uno tiene que, muchas veces, por muchos años, enfrentar una selección en otros títulos del mundo en el pecho, hay que mirar. Tino, quería preguntarte, y bueno, trayéndote un poco más a la actualidad, ¿cómo viste la campaña de Pekerman en el seleccionado colombiano? ¿Cómo la has visto? ¿Te gustó lo que ha hecho? ¿Cómo ha trabajado? No, a mí me gustó, claro. Pekerman nos llevó a dos mundiales, en uno que fue muy brillante, que fue el de Brasil, y ya este último mundial con mucho más complicaciones, pero siempre hay que agradecerle por todo lo que, por el fútbol colombiano. ¿Qué es lo más importante que dejó Pekerman, más allá de esto de haberlo devuelto a un mundial a Colombia? ¿Qué es lo más importante que dejó Pekerman, Tino? Yo creo que es el quinto puesto en el Mundial de Brasil. Creo que es un top, un límite, donde una meta donde la próxima generación, las próximas elecciones van a tratar de superar, uh-huh, o llegar a ese punto. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más extraña, qué es lo que más va a extrañar la selección colombiana de José Néstor Pekerman? Pues no sé, pero según los jugadores, una muy buena persona, les enseñó muchas cosas, les dio mucha confianza, y seguramente ellos van a extrañar muchísimo. La gente colombiana lo va a recordar y va a extrañar ver al profe sentando indicaciones, dándole ese optimismo que la selección colombiana estuviera en lo más alto. Tino, quería preguntarte, bueno, ya que justamente José Pekerman no será más el técnico o el entrenador de la selección colombiana, quería preguntarte si tenés en la cabeza algún nombre que te gustaría que sea el nuevo técnico de la selección colombiana. Sí, me gustaría que fuera Luis Felipe Scolari, me gustaría que fuera un técnico brasileño. ¿Cómo? No lo escuché bien, Tino. ¿Quién le gustaría que sea? Luis Felipe Scolari. Mira vos. Fue un técnico brasilero. Mira vos. ¿Le gustaría que sea Luis Felipe Scolari? Sí, sí. Mira vos. Que lo conocí, sé la capacidad que tiene y la mente. También sería muy lindo que pudiera dirigir la selección Colombia. Y aparte usted lo tuvo en Palmeiras, recuerdo aquella final de Copa Libertadores con Boca en el 2000, que fueron por penales, ¿se acuerda? Sí, tampoco lo puedo olvidar, no sé, yo fui el que erré el penal. Bueno, un penal lo erra cualquiera, erró penales Maradona, mire si no va a poder errar penal usted. Sí, pero un penal decisivo. Una final. Sí. No, la verdad, porque fue una situación extraña, yo no iba a patear ese penal, uh-huh. Yo ya me había quitado hasta los botines, uh-huh. Estaba ya
pero Rogero, un compañero, no sé, se sintió mal y a última hora yo ya iba hasta para el camerino. A última hora me llamaron, venga, tiene que patear. Y yo, igual no es excusa, pero yo sabía que Oscar Córdoba, 10 años en la Selección Colombia, me conocía como pateaba todo. Era es más complicado cuando un arquero te conoce y trabajas con él durante tantísimo tiempo. Mira vos. Tino, la última que le quiero hacer, y quiero preguntarle sobre lo que fue esta camada de jugadores que le ganó Argentina 5-0, que parte de algunos fueron campeones de la Copa América en el 2001. ¿Es la mejor camada de la historia del fútbol colombiano, la que usted ha integrado? Yo creo que sí. Fue la más difícil también. Recuerden que esas eliminatorias pasaban dos equipos nomás, no seis como pasan ahora. Más complicada. Es clasificar al Mundial. Tiene mucho mérito porque no es como ahora que tiene uno toda la chance del mundo. En la época eran grupos de cuatro y pasaban dos, que perdió un partido y ya quedaba afuera. Le quiero preguntar la última. ¿Cuál cree que fue la cuenta pendiente de José Néstor Pekerman en Colombia? Más allá del buen trabajo que hizo, ¿cuál cree que fue la cuenta pendiente de Pekerman en estos 6 años que estuvo? No, creo que él llegó a un top que fue ya, como dije, en Brasil. Ya a llegar más lejos de ahí era muy complicado. Creo que cumplió. Las eliminatorias cumplió porque nos clasificó, y en los mundiales creo que también cumplió. Cuentas pendientes, no, porque si él manejó la selección argentina en 2006, si no ganó el campeonato del mundo, no vamos a pretender nosotros aquí que vamos a ir a ganar dos campeonatos. Y es todo. Tino, quería preguntarte ya para darle cierre a esta nota, agradecerte también por tu tiempo y tu predisposición. ¿Cómo se te ocurrió la idea de visitar y de festejar su cumpleaños al pie de Valderrama disfrazado de payaso? Eso fue una idea de la mujer del pibe. El pibe, por favor, y yo simplemente llegué allá y el pibe no tenía ni idea, el pibe, quién había detrás de ese disfraz. Me tocó hablarle para poder que me reconociera. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y qué piensa de los colombianos que están en Argentina? Tino, por ejemplo, Juanfer Quinteros, Barrios, Cardona, Vila. Digo, ¿qué me puede decir de estos colombianos que juegan en los más grandes de Argentina, en Boca y en River? ¿Qué le genera ver a Quinteros en un buen nivel y ni hablar a Barrios en Boca? No, señor. Tiene muy buenos jugadores. Ya son de los mejores jugadores que tiene el fútbol colombiano. Cardona, Quintero, y ahorita este muchacho Sebastián Villa, que es muy buen futbolista. Yo creo que es uno de los mejores jugadores que hay ahorita en el fútbol colombiano, que lo aprovechen, lo disfruten y que puedan demostrar lo que demostraron aquí, que lo hagan allá. Con esas camisetas tan grandes de esos equipos argentinos. Fautino, le dejo un abrazo grande, gracias por recordar aquella epopeya colombiana aquí en Argentina. Y si se anima, me gustaría que cierre la entrevista con alguna anécdota que recuerde de aquel partido, algo particular que nunca haya contado o algo que le haya llamado la atención de su propio equipo, el antes, el después, o de la selección argentina, alguna anécdota que tenga de aquel 5-0. No, la única anécdota o la que quedó fue que Gustavo Mascardi en ese momento era mi manager. Entonces, él me había dado un celular y yo entro a la cancha y la gente empezó a gritarme, la gente enloqueció antes del partido. Yo entro a mirar a ver cómo está la cancha, a ver qué botines utilizo. Y la gente empezó a cantarme, negro, hijo de la puta madre, que te parió. Entonces Mascardi me llama el celular en ese momento y me dice: entrate, boludo, que te están gritando de todo, te van a matar. Y yo le digo: Mascardi, mire lo que voy a hacer. Y en la mitad de la cancha, yo no sé por qué una cosa se me vino a la cabeza y mostré con los dedos y dije: hoy en esta cancha yo aquí hago dos goles. Y los hizo. Y los hizo. Hice dos goles. Mascardi me decía: vos estás loco, entrate.
que algo extraño. No sé por qué me dio por hacer eso. Qué linda anécdota, ¿eh? Tino, gracias por el momento que nos ha regalado. El aprecio, el cariño y el reconocimiento de los argentinos hacia su, su persona, ¿eh? Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego, un abrazo. Que ande muy bien.